Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video de Edimaps Age of Empires. El día de hoy les mostraré la interfaz del editor de mapas de Age of Empires. Es muy sencillo, cliqueamos sobre la opción de editar de mapas que se muestra sobre el menú del juego, luego en crear escenarios y listo. Si les gusta el video, agreguen su dedo pulgar hacia arriba y comenten. Si estás viendo este video y no estás suscrito, ve al botón rojo que se encuentra abajo y cliquea. No olvides activar la campana. Bueno, les voy a mostrar básicamente lo importante de cada una de las opciones que ofrece el editor de mapas. Bueno, el mapa, la sección de arriba, parte izquierda de la sección de arriba, muestra el tamaño. Aquí, como lo pueden observar, el tamaño que quieren de su mapa. Pueden de dos personas, pueden de a 8 personas si lo desean, o gigantesco. Lo pueden poner como un mapa aleatorio de 2 personas o en 8 personas o gigantesco en su defecto. Aquí en este botón le pueden poner cuál tipo de selva prefieren. Bueno, aquí están los que normalmente jugamos, como arena, el cual se genera enseguida, o Arabia, que son de los más jugados normalmente. También lo podemos generar como mapa de semilla, la cantidad de nosotros las semillas que queramos, y podemos poner 9999, va a generar el mapa completamente verde. Bueno, por este lado del mapa ya está todo aclarado. Aquí podemos seleccionar también en la primera opción qué tipo de mapa queremos, si lo queremos solo de agua, si lo queremos solo de bambú. Para este caso vamos a seleccionar el bambú, aparece bambú. Si lo queremos también solo para hielo, va a aparecer solo hielo. Bueno, luego básicamente por ahora lo vamos a dejar en hierro. Listo, seguimos a la segunda opción, con la cual es terreno. En esta opción básicamente entran a jugar muchas cosas que tendremos en cuenta. Por ejemplo, la elevación. Normalmente el mapa sale prelimitado con una elevación de una elevación de 1. Nosotros lo seleccionamos, podemos escoger si elevación 2, elevación 3, ahí está elevación 7 u 8, ahí está, y 11, creo que ya es una cosa muy grande. Elevación 9, lo vamos a ver por acá para que lo vean, o elevación 5 para que lo vean, aquí como acaba de crear prácticamente como un volcán, una montaña, no sé qué se pueda llamar. Bueno, también podemos seleccionarlo si lo queremos muy grande o muy pequeño. En este caso vamos a ver un caso de gigantesco en tamaño de pincel, cual va a generar una montaña prácticamente muy grande. Bueno, por este lado así. Ahora los precipicios. Bueno, ok, no había caído en cuenta, me faltó un pedazo de mapa. También podemos seleccionar, aquí salen varios tipos de terrenos, si queremos también un tamaño pincel grande o muy pequeño. En este caso vamos les voy a mostrar agua poco profunda en minúscula, así se genera. Poco profunda, bosque de pino por unidad o por mayor en grandes cantidades. También podemos poner por aquí salen también granjas pequeñas, granjas también así ya bien construidas, o granjas muertas en minúscula, si podemos ver. Listo, puesto por un lado el hielo también se genera, o si lo tenemos en grandes cantidades. Listo, por ese lado ya eso depende al gusto de lo que ustedes quieran darle utilidad a su mapa. En este caso yo dejé el mapa muy grande, voy a generar un mapa para 2 personas. Listo, por este lado los precipicios, aquí es donde podemos darle importancia a ciertos puntos del juego. En este caso yo casi siempre, o bueno siempre, me dirijo a una esquina y pongo en pico alto lo más importante que quiero en juego, a donde quiero empezar mis escenarios.
Eso depende del gusto de cada cual. Podemos dividirnos también al centro y ponerlo en el centro inclusive si queremos. Darle la forma y acomodarlo a nuestro antojo a estos precipicios. Este lado así. Bueno, esta opción de copiar mapa es una opción que ayuda mucho para crear ciertos efectos, pero por ahora no la vamos a observar, no la vamos a tener en cuenta. Y borrar, pues esto ya es para borrar unidades al máximo si nosotros tenemos edificios, pero como no hemos creado edificios no nos va a servir. Voy a crear unos edificios supremamente rápido para que lo vean cómo funciona. Así funciona, lo mismo funcionaría con las unidades. Ya un ejemplo con las unidades. Estas son las unidades que estoy seleccionando, ¿sí? Y voy a eliminar esas unidades. Listo, estoy. Bueno, ya pasamos el terreno. Ahora pasamos a jugadores. Por aquí podemos observar cuántos jugadores queremos o qué jugador queremos seleccionar. Gaia es como un jugador que no es sistema, sino es un jugador que no se va a tener en cuenta. Y aquí están los jugadores, podemos seleccionar también cuántos tipos de jugadores, hasta 8 jugadores podemos. Podemos seleccionar también en qué tipo de edad queremos que cada jugador aparezca, si queremos en alta edad media o en post imperial. Podemos también seleccionar con cuánto alimento queremos que desde el principio del escenario salga nuestra civilización. En este caso voy a poner 100 para cada uno. Si me pongo un cerito por acá. Listo, entonces al empezar nos daremos cuenta de que vamos a empezar con 100 de cada recurso. Aquí en nuestro límite de población podemos poner hasta 1000 si es el caso, pero tengan en cuenta que después de cierta cantidad de población el juego empieza a ponerse un poco lento. Lo recomendable es que hagan escenarios cortos, pequeños, con no más de población de 150 o 120. Aquí en tribu podemos ver el color o el nombre que queremos a nuestra civilización. En este caso voy a poner Maps AOE. Listo, acá en cualquiera, en tipo de jugador podemos seleccionar si es sistema o es cualquiera. Cuando ponemos cualquiera quiere decir que un jugador, una persona como tal, puede manejar esa civilización. Si ponemos en sistema solo queda automáticamente para que el sistema juegue con esa civilización. Ténganlo en cuenta eso. Bueno, por acá también podemos seleccionar el color. Digamos para el jugador 1 podemos poner que sea el rojo. Y eso de personalidad aún no lo tenemos en cuenta, ni la tabla de cadenas. La civilización podremos también nosotros seleccionarle. Me gustan mucho los mongoles. Vamos a seleccionar los mongoles. Listo, por este lado los jugadores ya estuvo. Ahora pasaremos a ver las unidades. Aquí en unidades tenemos varias opciones. Podemos observar en la barra que se encuentra a la izquierda de la pantalla qué tipo de civilización queremos para nosotros. En este caso sale desde los alabardeos hasta una urca mercante. Bueno, les voy a mostrar básicamente un alabardero, un aldeano, una antorcha conversora. Esta funciona con Gaia normalmente. Un ariete. Bueno, y aquí podemos incluir nuestro ejército como lo queramos hacer. También tenemos para poder crear edificios, una palizada, algo así. Depende de cómo queramos también nuestro escenario. Listo, por ese lado así. Podemos también crear un establo. Nuestro centro urbano lo podemos colocar donde nosotros queramos. Es un modo libre, podemos colocarlo donde queramos. Un castillo. Hay que tener en cuenta también desde qué edad vamos a empezar, porque no sería conveniente empezar desde alta edad media con un castillo, aunque eso depende también a lo que quieran jugar ustedes. Por acá podemos ver los puentes, que normalmente funcionan con agua, aunque también aquí funcionan. También tenemos yurtas. Bueno, ustedes ya conocerán el resto de edificios.
pasamos a héroes. Los héroes, tenemos absolutamente todos los héroes que se encuentran en el Generation Vampire. Todos los héroes. Desde Juana hasta William Wallace. Aquí está el señor William Wallace, como lo pueden observar. Está el Shah de Persia. Y bueno, ustedes ya implementarán sus héroes favoritos para cada escenario. Aquí en otros, entra un papel importante lo que se llama un Gaia. Con el Gaia nosotros podemos ayudarnos muchísimo. Por ahora les voy a mostrar qué se puede hacer para nosotros. En este caso son banderas, una cúpula de roca, unos escombros, eso sería por un mapa donde destruyan nuestra ciudad, la gran pirámide. Bueno, ustedes ya conocerán pabellones que para mí son los más, las cascas, por decirlo así, como las casas más bonitas que tiene el juego, dándole un orden bonito al juego. Listo, y ahora vamos a conocer con Gaia lo que les comentaba, el papel importante que toma aquí en el juego. Para Gaia se observan varias opciones muy diferentes. Va a salir sin color, en Gaia aparece sin color, todas las unidades aparece como un color gris. También vamos a tener en cuenta árboles, arbusto forraje, que estos no sabemos que son importantes. En esta natural nosotros podemos crear tantos que queramos. Bueno, pues para hacer decoraciones y demás, eso depende del gusto de ustedes. Banderas. Bueno, el resto ustedes conocerán. Por aquí se encuentra la roca. Pueden colocar cuanto quieran. Bueno, ustedes conocerán de más, por acá también se encuentra el oro, muy importante el oro. Las montañas, algo básico, las montañas que para mí también se ven muy bonitas en el juego, muy interesantes. Los pescados, cuando hay agua, voy a colocar agua un poquito para que puedan observar. Mire, muchachos, esto es lo que yo me refería con los pescados. Podemos poner el pescado que queramos, donde queramos, igualmente. Pescado por acá. Bueno, y así. También sale la opción de pino nevado, que esa es la misma opción que sale en terreno, pero sale aquí por unidad nomás. No se puede poner en cantidades grandes, sino solo por unidad. Unas rocas, las cuales hacen decorar, para mi punto de vista, decoran muy bien algunos escenarios, le hacen dar un toque chévere al escenario. Bueno, y ustedes conocerán lo demás. Aquí tenemos la opción de eliminar. Si nosotros queremos eliminar, solo es darle clic y lo eliminamos. No podemos en grandes cantidades, sino solo por un día. Si queremos mover algo, aquí está la opción, podemos mover a donde nosotros y desplazar lo que nosotros queramos a donde queramos. La opción de girar, ya como pueden ver, está girando. Funciona, no funciona con todo, obviamente, porque pues algunos edificios no son móviles o no tienen giro sobre sí. Y seleccionar, aquí nosotros seleccionamos para saber las opciones de cada cosa que seleccionamos. Bueno, en diplomacia, por diplomacia habíamos seleccionado que eran 8 jugadores. Si queremos jugar, digamos, un 4 versus 4 como aliados, sería muy bueno poner de aliado, o aquí de aliado, al jugador 2, 3 y 4, y dejar el resto como enemigo. Podemos ponerle como victoria aliada, por si alguno de mis compañeros también gana, nosotros también ganamos. Y lo mismo hacemos con el resto de equipo. Así, hasta que todos sean el mismo equipo. Por aquí se me fue, listo. Bueno, por este lado de la diplomacia ya estuvo. Vamos por victoria global. En victoria global podemos seleccionar si podemos jugar por conquista, por puntuación o por límite de tiempo. Dependiendo también, este límite de tiempo lo podemos hacer para defender una maravilla durante un determinado tiempo. Y personalizada, que es la que normalmente no recomiendo. Es muy cansona, es muy tediosa porque no deja hacer mucho. Bueno, en opciones. Aquí en opciones podemos nosotros seleccionar, vamos a seleccionar jugador 1. No le vamos a dar un árbol de tecnologías completo, un árbol de tecnologías completo, porque se van a perder las propiedades de cada civilización.
Este dificultad lo ponemos para todos, sería muy bueno porque para todos lo ponemos en difícil. Y aquí donde dice establecer vista es donde nosotros queremos iniciar nuestra partida. Normalmente puede ser aquí, digamos yo quiero que sea aquí mi punto de vista donde empieza mi partida. Aquí en deshabilitar edificios podemos deshabilitar ciertos edificios para cada civilización. En este caso yo puedo deshabilitar cuarteles, muelles o granjas y esto no va a permitir que yo en medida de que voy jugando no pueda construir ni cuarteles, ni muelles, ni granjas. Lo mismo con unidades, no puedo hacer milicia, no puedo sacar aldeanos y no puedo sacar arqueros. Para mi caso yo lo acabo de hacer así. En tecnologías también podemos decir que no podemos pasar a edad feudal, lo que se nos va a complicar un poco el juego, eso dependiendo del gusto del escenario. Bueno, ya por este lado también ya quedó claro esta opción. Ahora vamos para mensajes. Aquí mensajes. Nosotros podemos poner una tabla de cadenas, que eso lo veremos más adelante, con un mensaje cualquiera. Podemos poner unas pistas, las cuales serán leídas por todos los usuarios del juego. Aún no he logrado saber cómo ponerle una pista a cada jugador por diferente. Un mensaje de victoria para cada jugador que gane, un mensaje de derrota, una historia o un explorador, pero estas son dos opciones aún no las he manejado del todo bien. Bueno, vamos ahora con animación. Aquí en animación están todos las animaciones que vienen por defecto con el juego. La verdad, aún no he logrado hacer o incorporar nuevas animaciones al juego. Están las que vienen por defecto con el juego. Y esta opción aún no la toco. Y aquí vamos con los desencadenadores, que son los que nos van a ayudar para que ciertas opciones, ciertas coberturas, ciertas formas del juego se den. Esto lo veremos próximamente en un nuevo capítulo, muchachos. Bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Compartan y comenten si les gustó. Nos veremos pronto en una nueva edición.